Muy buenas a todos viciados y viciadas del mundo, hoy os traigo un nuevo juego imposible, en este caso se trata de un Fire Mario que bueno para mí es eh, Super Falso Mario, Super Falso Broer, eh, Bros o como lo queráis llamar y bueno consiste en, en un Super Mario, bueno la de ver acabo de morir absolutamente que tiene muchísimos o, o muchísimos obstáculos por todos lados del escenario donde menos te los esperes. Eh, mira, me marca aquí seis muertes porque hace poco lo estuve probando como 30 segundos y, y morí un montón de veces en ese tiempo. Y bueno, eh, vamos a empezar a jugar. Y os digo que es súper difícil. Este juego es súper difícil. Vamos a ver, bueno, ahí no me ha saltado ni siquiera. Vale, ¿veis? Es imposible, es <laughs> desesperante. En, cada, en cualquier sitio te puedes morir. Aunque estés en el mismo suelo. A ver. Saltaré de aquí. <laughs> no me jodas. A ver. Vale, vamos a ver. Eh. No sé cómo pasar ahí. Si... A ver, aquí tenía un hueco. Entonces... Pero si piso allí arriba... Vale, bien. No voy a pasar allá arriba porque me da mala espina. Vale, voy <laughs> pasado justo por arriba, justo de lo contrario de lo que he hecho. No sé si pasar por arriba o por debajo de eso. Vamos a pasar por arriba. ¡Joder! <laughs> me cago en la puta. Sí, pues es más entretenido el. ¡Joder! Se me ha olvidado eso. Es más entretenido este este juego que el Mario normal. Lo que pasa es que me voy a acabar desesperando muy pronto. Bien, ahora... ¡No! <laughs> checkpoint, eso de checkpoint me da más mala espina que... Ah, bueno, sí. Eso sí es verdad. ¡Joder! Menos mal que me han puesto la... el checkpoint, si ¿sí? no tengo que empezar desde el principio. ¡Pero, pero, pero! ¿sí? ¡Si se cae todo el mapa! ¡Así es imposible! Me estreso y, y hago siempre lo mismo. <laughs> A ver, joder, si es que me pasa siempre lo mismo, me cago en la puta. A segundo... Pero si el segundo no se caía, pero qué me estás contando. O oh, si sí, era el segundo justo el que se caía. Y vuelvo a segundo, <laughs> que estoy mal de la cabeza. Vamos para adelante ahí, se cae. Esto me da una mala espina. No, vale. ¡No! ¿Cómo me voy a quedar de cada milímetro del mapa justo donde...? ¿Pero qué cojones? Se me ha salido antes. No sé cómo puede estar la nube del fondo sonriendo con la mierda de juego esta que es. Mira si me lo voy a pasar ya... Me queda nada. Joder joder y me choco con la puta caja de arriba es que esa... y encima esa caja para qué cojones es y no sirve para nada pues sirve para eso para tocar los cojones no para otra cosa no ¡Oh! Mira, me tengo que pasar ya primero a ver, espera aquí a que pase la cajita voy para allá salto para arriba y aquí hay unos pinchos pero no sé exactamente dónde ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a ver, siguiente nivel. Me da mucho miedo pasar al siguiente nivel. Porque si me ha costado este. no sé cuántas mil veces. Cuidado, dice, watch out, cuidado. No se ha jodido, cuidado. No sé por qué no hay un terremoto y. Pero qué cojones? Y se cae todo el suelo, y va a decir, y justo es lo que me ha pasado. Venga, otra vez. 42 muertes ya. Ni los gatos eh, duran tanto. ¡Hala, pero qué! ¿Y cómo pasó ahí? No tengo ni idea, ¿eh? A ver, paso aquí. Salto a... Eh, ¡Sí! ¡No! Bien, bien, ahí eso es. Voy a caer al césped porque si no... Ahí bien. Y aquí me da miedo de que me pase algo. ¿Esta ya la coger por arriba? No. Digo, a ver si la anterior era por arriba. Digo, a lo mejor estará por abajo. Bien, bien. Uf, esa roca de ahí me da muy mala espina. Y encima tiene gara de cabreada. Va. Joder, se me había olvidado. Venga, <laughs> la puta. Uy, vaya pelos que tengo ahora mismo. De, de tanto sido. Oh. Aquí yo creo que va a haber que subir aquí. A este primero y subir aquí arriba. Y alguno de estos me va a tocar los cojones. Oh, Uff ¡Uf! No me joda, mira, mira que haya dicho que esa, esa roca me la da mala espina. Y por algo era. Pero ya está, ya está casi, ¿eh? Ya está casi hasta que se me olvida esa puta mierda otra <laughs> vez. Y me mata con los pinchos. Vamos. Abajo, 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 abajo. Uf. Si la toco así, ¿qué pasa? No pasa nada. Al ah, ah. <laughs> primero Y ahora como salto porque es que... así, bien Vale, checkpoint Bueno uf, Está a punto de morir antes del checkpoint Y menos mal que no he muerto Vale, aquí se supone que hay un pincho eso abajo Pues me caigo aquí Y me caigo pero me caigo para abajo y me matan Joder A ver, voy a intentar hacer eh, súper rápido Salto, 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 salto. <laughs> eh, bueno, pues mira, al final la tontería casi me sale bien y todo. Salto. Salto aquí. Salto aquí. Y acercas a esta alga. Eh, bien. Salto aquí. Salto aquí. No. No. O pueden hacerme esto morir en el, en el último suelo de la puta pantalla. Hay que joderse. Aquí intenta llegar a la bandera, como sea. ¡Oh, sí. Oh, sí. Me da miedo cualquier caja ya que haya en el mapa, es que me da miedo cualquier caja. Si te puede salir un pincho, se puede caer, le puede pasar cualquier cosa. Le solo falta que salga de una caja Justin Bieber y me cante una canción. ¡Ah! Y ahí está, ahí está, ahí está. Ya no estoy... que no me... no... ya no me llega el riego a la cabeza. Voy a llegar a 100 muertes. Para no haberme pasado prácticamente nada. Joder, si es que se me va corriendo el muñeco para adelante ya. Entre que me salen mierdas por todos lados y el muñeco anda solo. Si es que caigo siempre en el mismo sitio. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale, ahí sale una caja, pero ¿cómo cojones es que no sé cómo hacerlo? No sé cómo hacerlo. Al medio. Al medio. Al principio no, ahí. Mira, es imposible, así que os invito a que lo intentéis vosotros. Eh, bueno, ya sabéis. Es un juego gratuito en internet. Eh, el link lo dejo en la descripción del vídeo. Y bueno, dadle a like, suscribir si os ha gustado, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.